Informe dirigido a la Real Sociedad Británica de Geología, por el abajo firmante Alexander Saxton, es una relación fiel y verídica de los sucesos acaecidos durante la expedición de dicha sociedad a Manchuria. Como jefe de la citada expedición, acepto la responsabilidad de su desastroso final, pero dejo al criterio de los honorables miembros de la misma el establecer dónde reside la verdadera causa de la catástrofe. Quedan plazas libres. Me llamo Saxton, Alexander Saxton. Si quiere comprobarlo, encontrará usted un telegrama que le envié hace 3 semanas solicitando la reserva de un compartimento. Lo siento, no puedo. ¿Diga? Sí. Sí. Sí, sí. Vaya, vaya, ¿quién está aquí? El profesor Saxton, nada menos. ¿Doctor Wells? ¿Qué se le ha perdido en Shanghái? Yo podría preguntarle lo mismo. He venido en busca de ejemplares raros. Señorita Jones, le presento al profesor Alexander Saxton. Se dedica a fósiles y huesos. Mucho gusto, profesor. Encantado. La señorita Jones es mi ayudante, bacteriología, un excelente técnico. Para ser mujer, claro. Perdón. Dos compartimentos privados para Moscú, por favor. ¿Dos, dice usted?
¿Ni más ni menos? ¿Y 3 jaulas para animales? Imposible. Ya sé que le estoy pidiendo que haga milagros, pero tal vez esto le ayude. En China lo llaman el tanteo, los americanos técnica. Y en Inglaterra lo llamamos soborno y corrupción. Por favor, perdone. ¡Usted! ¡Fuera! ¡Alto! ¿Ser Alexander Saxton? ¿Sí? Capitán O'Higgins, señor. El general Wang me ha ordenado que me ponga a su disposición. Ahora que recuerdo, sí, tengo el billete de su excelencia. Señor, su billete. Aquí está. Gracias. El Señor tenga piedad de tu alma. Aunque no se lo merece. Por ladrón. ¿Tiene usted sus cosas? ¿Le conocía usted? Es Krischinsky, un especialista. Podía abrir cualquier cerradura con un alfiler. ¿Un ladrón? Pero si era ciego. ¿Ciego? Localizaba a un policía a 1 kilómetro. No es posible. Es obra del diablo. Quizá podría ayudarle en algo, si no le importa. ¿Esto es suyo? Sí, y por eso exijo una explicación. Lo que lleva ahí dentro está maldito y debe ser destruido. Inspector Mirov, ¿qué hay en esa caja, excelencia? Fósiles. ¿Qué es un fósil? Una piedra. Una piedra. No llevará nada de valor, como por ejemplo oro. Oro. Es un ejemplar de laboratorio. Sin valor para un ladrón. ¿Dónde está Dios? Siempre hay sitio para la cruz. Hasta en este suelo de piedra lo hay. Pero Satanás es el mal. ¿Y dónde está el mal? No hay sitio para la cruz. Tonterías. No es más que un truco. Capitán. Diga, señor. ¿Quiere ordenar a sus hombres que suban la caja al tren? ¿Preparados? ¡Levanten! Llévenla dentro. ¿Dónde está la jaula C? En esa parte, señor. Ah, sí. Venga. Hay que tener mucho cuidado con la comida de este, ¿eh? ¡Vamos!
síganme. ¿Qué va a sorprender al mundo de la ciencia esta vez, profesor? Lo podrá leer en el informe anual de la sociedad. Es un fósil muy notable. ¿Un fósil? Lo que tiene ahí dentro está vivo, lo he oído. Se equivoca. Entonces no tendrá que alimentarlo. El ocupante no ha comido en 2 millones de años. Es una forma de economizar alimentos. Encargado. Sí, condesa. ¿Disponen de una caja fuerte? Sí, condesa. Le extenderé un recibo. Perdone. Alinka tiene miedo de algo. ¿Qué lleva usted en esa caja? Nada que pueda interesar a Alinka, señora. Normalmente le agradan los ingleses. Como a todos los polacos. Es un gran honor. Ah, sí, Inglaterra. La reina Victoria, el Támesis, Shakespeare. Yo también admiro a Polonia. Creo que un fuerte lazo une a nuestros dos países. Mi esposo, el conde Petrovsky, dice que en el siglo XV, su rey Enrique nos vendió a los rusos. Espero que usted y su esposo, señora, acepten mis sinceras disculpas. Está asustadísima. ¿Qué le pasará? ¿Me permite acompañarla hasta su departamento? ¿Suya? Oh, gracias. Perdone. Sí. Yo recogí la tiza del andén cuando ese monje chiflado hizo aquella escena. ¿Y qué? Soy ingeniero, un hombre de ciencia. Se trata de una tiza corriente. ¿Cómo se explica que no pinte en esa caja? Hipnosis, yoga. Esos místicos resultan muy convincentes. Hasta saben hipnotizarse a sí mismos. Los alimentos que se dé a los animales, ¿quién los pagará, señor? Usted lleve la cuenta de lo que va gastando. Ah. ¿Y si... por casualidad alguien hace un agujero en la caja durante la noche... y echo un vistazo al interior?
Le quedaré muy agradecido. Todo en orden, señora. Ayúdeme. ¿De qué forma, señora? ¿Es este el número 8? La puerta siguiente, el compartimento de Wells. Gracias. Vamos, no llore, tranquilícese. Ya verá cómo todo se arregla. Perdone. Lo siento, amigo. Sospecho que se ha equivocado. Este es el número 8. 8A, litera inferior. 8B, litera superior. No se preocupe. Verá, es que me habían dicho que el compartimento era para mí solo. Si no le importa. Perdone si le molesto, ¿eh? En absoluto. Por favor, no tengo billete y tengo que irme de Shanghái. Ayúdenme y no se arrepentirán. La señorita está en apuros. Bueno, ¿y qué podemos hacer nosotros? ¿No podría irse a dormir con otra persona? ¿Con la señorita Jones? Por favor. Estoy segura de que los tres nos vamos a acoplar muy bien. Hay una presencia infernal. Hasta el perro lo nota.
Cuando venga el inglés a visitarnos, ¿qué vestido me pongo? Estás muy segura de ti misma, ¿eh? El verde de escote bajo. O tal vez el rojo. Está jugando con su alma inmortal. Para eso te pagamos, Pouillardov. Nuestras almas inmortales son cosa tuya. Tiene miedo de algo. Dime, Pouillardov. Sí. ¿Qué traje debo ponerme en honor del inglés? ¿El rojo o el verde? ¡Basta! Te prohíbo hablar de esa forma. ¿Tú lo prohíbes? Perdón, excelencia. En mi afán por el bien espiritual de la condesa, no supe lo que decía. Rezaré pidiendo humildad. Reza mucho, Pouillardov. O tendrás que rezar para encontrar otro empleo. Oh, es la música que estaba tocando. ¿Quién podrá ser? ¿Quería vernos? Pensé que quizás sepan qué ha sido del encargado de equipajes. No tengo la menor idea. ¿Usted tampoco? Tal vez tenga algo que ver con lo que hay dentro de esa caja. Estoy de acuerdo. Estaba intentando abrirla cuando algo sucedió. ¿Qué? Afortunadamente la interrumpieron. Sí. ¿Pero quién? ¿Por qué le preocupa tanto que se abra? Yo tengo la culpa. Pedí al encargado de equipajes que echara un vistazo. Tenía curiosidad. No era asunto suyo. Ni tampoco suyo. Buenas noches. Un hombre muerto, otro desaparecido. Va siendo hora de abrir esa caja. No hará tal cosa. Deme la llave. Conez, intente abrir la caja con el hacha. ¡Adelante! Había ahí dentro. Ya se lo he dicho, un fósil, medio animal y medio hombre. Vivió hace 2 millones de años. Me dice que un antropoide, que vivió hace 2 millones de años, salió de esa caja, mató al encargado de equipajes, lo encerró con todo cuidado y escapó. Eso mismo, está vivo, tiene que estarlo. Enciérrenlo. Registraremos el tren, lo encontraremos, sea lo que sea, y lo destruiremos. ¡Si está vivo! No hablen de esto con nadie. No quiero sembrar el pánico. Thank you.
Está vacía. No, perdóneme. Estaba completamente distraído. ¿Qué le ocurre? No puedo decirlo. Lo siento. Buenas noches. Buenas noches. ¿No nos conocemos ya? Me parece que no. Sí, en el palacio del gobernador, del general Wang. Está confundido. Sí, claro. Perdóneme, debió ser otra persona. ¿Qué le sucede? El ojo de ese pescado. Es blanco. Naturalmente, está hervido. ¿Hervido? Sí, claro, sí. ¿Es cierto que usted es médico? Pregúntemelo cuando termine. Es urgente. ¿Cuáles son los síntomas? Está muerto, usted lo vio. Ah, aquel. Ya no puede hacerse nada. Ha aparecido otro muerto. Uno de mis soldados. Los mismos ojos blancos. Quiero saber la causa de su muerte. ¿Quién ha muerto? No se meta en esto. Usted no ha oído nada. Perdonen. ¿Ese fósil del profesor Saxton aún anda suelto? Creo que el fósil, o lo que sea, ha escapado. Saltó fuera del tren. Señorita Jones, voy a necesitar su ayuda. Bueno, a su edad no me sorprende. Es para una autopsia. Oh, eso es otra cosa. Es extraño. Un defecto genético, evidentemente. Bisturí. ¿Quiere sujetarme la lámpara? ¿Qué está haciendo? Una trepanación.
No se levante, por favor. Veo que ha decidido cenar solo, Sir Alexander. He comido en peores circunstancias y en peor compañía. Sierra para el hueso. Aquí está, doctor. Está de mal humor porque ha perdido su caja de huesos. Esa caja de huesos, señora, podría haber resuelto muchos enigmas de la ciencia. Si la teoría de la evolución se confirma, si la ciencia de la biología sufre una revolución, si llega a determinarse el origen del hombre... He oído hablar de la evolución. Es inmoral. Es un hecho. Y no existe moralidad en un hecho. ¿Y qué hay del encargado de equipajes? ¿Y ese pobre ladrón de la estación? ¿Qué pasa con ellos? Están muertos. Fue quizá responsable su criatura. Es posible. ¿Y no le importa? ¿Un encargado de equipajes y un ladrón? Tiene razón. No me importa tanto como debiera. ¿Puede decirme cómo murieron? Liso como la piel de un niño. ¿Usted vio a este hombre hoy y estaba normal? Absolutamente. Debe ser un defecto de la naturaleza. ¿Qué tiene de particular este cerebro? El conocimiento y la memoria están grabados en un cerebro normal, formando una superficie rugosa. Este cerebro ha sido vaciado. Su memoria ha desaparecido como un escrito borrado de una pizarra. ¡Adelante! Gracias. Ya puede ir. Volveré enseguida. Thank you.
Señorita, soy el doctor Wells. Señorita, ¿se encuentra bien? Señorita, ¿está usted ahí? Adelante. ¿Se encuentra mejor? Sí. ¿Ocurre algo? El ingeniero, ya sabe, el jugador de ajedrez me ha dicho que la mujer asesinada era una espía internacional. Sí, lo sé. ¿Ah, sí? Bueno, ¿y no podría eso tener algo que ver con su muerte? ¿Usted qué cree? El doctor Wells y yo le hemos hecho la autopsia. Su cerebro estaba totalmente liso, como el del encargado de equipajes. Su memoria se ha borrado. Tengo una teoría sobre esto. Soy solamente un simple policía. No tengo suficiente cultura. Bien, se lo explicaré. Suponga que ese ser, el que usted mató, era capaz de obtener información del cerebro de otras personas y transferirla al suyo propio. ¿Absorbía el cerebro de otras personas? Absorbía por los ojos. Esa fue nuestra primera pista, que los ojos se volvían blancos. Entonces, si ese ser hubiera absorbido su cerebro, todos sus conocimientos llegarían a pertenecerle. Sería tan inteligente como usted. Todavía más, porque, aparte de lo que tomara de mí, tendría lo que ya sabía antes. Un profesor, un espía, un encargado de equipajes y un ladrón. ¿Qué busca ese extraño ser? Eso nunca lo sabremos ahora que ha muerto. Y sin embargo... ¿Qué? ¿Una criatura así... es posible que muera? Inspector. ¿Qué ocurre? He encontrado esto. El animal lo tenía. ¿Qué tiene dentro? Démelo. Pertenece al conde Petrovsky. ¿Cómo lo sabe? Le vi guardarlo en la caja fuerte.
más duro que el diamante. Por eso lo buscan los espías franceses, alemanes, ingleses, pero pierden el tiempo. Lo único que realmente tiene importancia es la fórmula, y esa, caballeros, está segura. ¿Qué le ha pasado a esa mujer, al espía? Está muerta. Ese animal o lo que sea la mató. Pero ya no hay peligro, condesa. La bestia no ha muerto. Le disparé 4 veces seguidas. ¿Cree que el mal puede destruirse con 4 disparos? Satanás vive. El maldito está entre nosotros. Oh, Shema, Shema, Ospidu, Ospidu, oh, Shema. ¿Qué espera encontrar en el fluido del ojo? Aún no lo sé. Esto es increíble. ¿Qué? Es la última persona que vio ese animal. El inspector de policía. La imagen quedó retenida en el líquido. Exacto. La memoria visual de ese ser no está situada en su cerebro, sino en el ojo mismo. ¿Consigue identificar algo? Es un brontosauro. ¡Un pterodáctilo! Comienzo de los tiempos. Esto no es un mapa. Podría ser la Tierra vista desde el espacio. Espero no molestarles. Los pasajeros empiezan a inquietarse, profesor. En los viajes largos, los pasajeros se aburren, señora. Les convienen las emociones. ¿Entonces ya no hay peligro? Todo ha terminado. ¿Y qué hay de su criatura? De la evolución de la que usted antes hablaba. Compruébelo. Pouillardov, ven aquí. Hay algo que quiero enseñarte. Mira. Oh, shit.
Moy. Está en los libros sagrados. Y en el segundo día creó la tierra. ¿Dónde lo ha encontrado? Ahí, en el ojo de la criatura. ¡El ojo de Satanás! ¡Bah, tonterías! Hay una explicación científica. ¿La conoce? No. Aún no. Antes de la caída, antes de que Satanás fuera expulsado del reino de Dios, el maligno miró desde los cielos y vio... ¡Ya está bien! ¡Bullardov! ¡Bullardov! ¿Dónde está? No lo sé. ¡Se ha vuelto loco! Miraré en el vagón de equipajes. De acuerdo. Está buscando al ladrón, señorita Jones. ¿Sabe lo ocurrido? ¿Por qué se excitan tanto? Recupere ese ojo y hay 1000 rublos para usted. ¿1000 rublos por un ojo? Contiene algo importante. Imágenes. ¿Imágenes de qué? Imágenes de la Tierra. En tiempos prehistóricos. De la Tierra vista desde el espacio. ¿Quién ha visto esas imágenes? El doctor Wells, el profesor Saxton y esa joven condesa. Ya. Matarme también. Loco. En tu cerebro no hay nada que me sirva. Otro asesinato.
¡Detengan el tren! ¡No pueden obligarnos! ¡Es un tren, maldito! ¡Queremos salir de aquí! Se ha hablado de abandonar el tren. Ya pueden olvidarlo. ¡Me quejaré a las autoridades! ¡Yo no soy uno de sus mujiks! Si es necesario, ordenaré que disparen contra el que intente salir del tren. ¡Disparar! ¡Disparar! ¡Ruso estúpido! ¡Malditos soldados! ¡No pueden tratarnos de esta forma! ¡Quíteme esto de encima! ¿Quién ha visto esas imágenes? El doctor Wells. El profesor Saxton. Y esa joven condesa. Wells, Saxton, condesa. Wells, Saxton, condesa. Wells, Saxton, condesa. Wells, Saxton, condesa. Wells, ¿esa criatura ha muerto o no? Si ha muerto, ¿quién mató a la señorita Jones? ¿Tiene usted alguna idea? No, no la tengo, pero he pedido al conductor que envíe un telegrama y detengan el tren en la próxima estación. ¿Pero qué hace? Enfermedad contagiosa. Si es una enfermedad, debe haber síntomas. ¿Fiebre? ¿No vamos a tomarle la temperatura a todos? ¿Y los ojos? ¿Por qué se vuelven blancos? ¿Es cierto lo que dicen de esos horribles ojos blancos? Desde luego, eso es cierto. Ah, inspector, ya solo falta usted. No comprendo. Sus ojos. Hay que examinar también sus ojos. Desde luego. ¿Podría hacer una prueba de radiación o algún tipo de rayo invisible? ¿Rayos X? Pues sí, es una idea, pero en este tren no podemos hacer nada. ¿Es usted científico? Soy ingeniero y me interesa mucho toda la ciencia. Una actitud muy inteligente. Inspector, le sugiero diga a los pasajeros que permanezcan juntos, en grupos o en parejas. De esa forma, si algo sucede, podrían dar la alarma enseguida. De ninguna manera, nadie debe quedarse solo.
¿Hay noticias del tren? Estará aquí dentro de exactamente 14 minutos. ¿14 minutos? Sí, señoría. Eso es lo que dice aquí. No lo dice con palabras, señoría, sino en clave. Es como otro lenguaje. Sé lo que es el telégrafo. Padrecito, sé algo sobre trenes y sobre corrientes eléctricas. ¡De pie, todo el mundo! ¡Fuera y deprisa! Aunque soy creyente, no me gusta que me tomen por tonto. No, no, señoría. Yo nunca haría eso. Dime, padrecito, ¿tú crees en el diablo? Sí, señoría. Muy bien, mándale un telegrama. Dile que el capitán Kazan sabe que un caballo tiene 4 patas, que un asesino tiene 2 brazos. Pero dile también que aprenda a tener miedo de un simple cosaco. La gravedad, ¿sabe cómo medirla? ¿Cómo medir la gravedad? Lo que quisiera saber es si puede ser superada. Si lo que pregunta es si el hombre puede escapar del campo gravitatorio de la Tierra hacia el espacio, aún no. Pero sucederá pronto. ¿Pronto? En Moscú hay un matemático, su nombre es Tsiolkovsky. Tiene ideas sobre cohetes, máquinas que pueden volar libres de la gravedad terrestre. ¿Usted le conoce? Tsiolkovsky fue uno de mis maestros. Fue como un padre para mí. Pero, ¿por qué un hombre como usted se interesa en...? ¿Qué piensa de todo este misterio, Excelencia? Fíjese. Es lo que vimos en el microscopio. Es la Tierra, como se debe ver desde el espacio. ¿Y qué significa? Significa que hace millones de años, un ser, alguna forma de inteligencia, llegó a la Tierra desde otro planeta. La atmósfera de la Tierra era nueva para él, diferente. Pero aprendió a sobrevivir. ¿Cómo? Penetrando en el cuerpo y también en el cerebro de un antropoide terrestre. El fósil que encontré y traje conmigo. Y esa criatura de otro planeta sobrevivió en el fósil y ahora ha vuelto a la vida. Exacto. Continúe, profesor. El monstruo que usted mató era solo lo exterior. Cuando el animal murió, esa inteligencia se transfirió de alguna manera a otro receptor. Está viva. Dentro de alguien en este tren. Es usted un buen detective. Lo ha descubierto todo excepto dentro de quien está ahora ese ser. Lo descubriremos. Pensé que esto podría servir de ayuda. Buena idea. Ustedes dos juntos no está mal. Pero ¿y si uno de los dos es el monstruo? ¿El monstruo? Imposible, somos ingleses. Pero
debe haber visto algo. Ya se lo he dicho, estaba dormida. Sabía lo de los ojos blancos, me lo dijo. Cuando se quedó dormida, la luz estaba encendida. ¿Y cuándo despertó? Estaba apagada. ¿Estás segura? Completamente. Estaba a oscuras. Yo encendí la luz. Y entonces fue cuando le vi, junto a mí. Cuando hicimos la prueba, la luz estaba encendida. Señor. Inspector, ¿qué puedo hacer por usted? Este acero a altas temperaturas, ¿cómo reacciona? Se endurece. ¿A qué temperatura, por ejemplo? 10 o 12.000 grados. ¿En qué lugar de la Tierra hay esa temperatura? En ningún lugar de la Tierra. Haré que se entere el zar. Le enviarán a Siberia. Ya estoy en Siberia. La condesa Irina Petrovsky. Yo soy su esposo, el conde Marian Petrovsky. Oh, excelencia, perdóneme. Por supuesto, el conde y la condesa están exentos de mis órdenes. Por favor, acompañadlos a su vagón. Campesinos. ¡Campesinos! ¿Es usted otra condesa? Soy americana y no estoy acostumbrada a ser molestada por extranjeros. Ese hombre es el que no nos ha permitido salir del tren. Él es el responsable. Señoría, soy inspector de policía. ¡Todos quedan detenidos! Incluido usted. ¿Quiénes son los asesinos? ¿Quiénes? ¿Quiénes son los que crean problemas? ¿Cuáles son las influencias extranjeras? ¿Eh? ¿Cuáles? No se preocupe. Les arrancaré el pellejo. Este hombre está delirando. ¿Ustedes los ingleses creen en la libertad de expresión? ¿Mm? En efecto. Si en vez de decir tonterías investigara como es debido, no... ¡Esto es indignante! Bien. ¿Con qué es inspector de policía, ¿eh? Sí, capitán. Me llamo Mirov. ¿Mirov? ¡Oh, Mirov! Buen nombre ruso. Dígame, Mirov, ¿qué sabe de esas porquerías que están pasando aquí? ¿Porquerías? Ah, vamos, inspector. Sabe muy bien por qué estoy aquí. Enséñeme a los sospechosos y le juro que yo les arrancaré la verdad. Se equivoca, señor. ¿Me equivoco? ¡Necio! ¡Atrás!
más. ¡Apartaos! ¡Apartaos! ¡Mi maldición caerá sobre vuestras cabezas! Tiene una mirada diabólica. ¿Eh? Guárdate de la ira de Satanás. Necio, ¿eh? Arrodíllate. Tenemos que hacer algo. Estaba intentando protegerle. ¿Por qué? Está loco. ¿Quién es usted? Ya se lo he dicho, un policía. Puede matar. Ven a mí, Satanás. Tú eres el ángel caído de las alturas. Tu voluntad será respetada en la tierra como en el infierno. Disparad contra cualquier cosa que se mueva detrás de la puerta. Pero ¿y si el monje es inocente? Ah, tenemos un montón de monjes inocentes. ¡Echad a estos campesinos de aquí! ¡Deprisa! Thank you.
¿Qué va a hacer? No se preocupe, vaya. Quédese con esto. Bien. ¿Sabe una cosa? A pesar de todo, Bullardov le tenía un cierto afecto. Aunque usted le humillaba a menudo, incluso en presencia de la condesa. Si quieres defenderte de Bullardov, ya es tarde. Haré que te ahorquen. El pobre monje te amaba más que a la promesa de los cielos. Hacia atrás. Rápido, hacia atrás. Irina, pasa a este lado. Sería una grave equivocación matarme. ¿Quién eres? Es difícil explicarlo. Soy una forma de energía que ahora ocupa este cuerpo. ¿De dónde procedes? De otra galaxia. Vine con otros de mi especie. Pero me dejaron aquí, por accidente. Sobreviví a base de protozoos, peces, vertebrados. La historia de tu planeta es parte de mi vida. Aprieta el gatillo
y la destruirás. ¿Qué debo hacer contigo? Deja que me vaya. Eso no es posible. Sí, es posible. Te enseñaré a acabar con la enfermedad, el hambre, el dolor. Espera. Hay algo más. Hacer descarrilar el express cuando pase por el cambio de agujas. ¿Descarrilar? ¿Eso significa que todos morirán? Eso es lo que ordenan. ¿Habrá estallado la guerra? Eso debe ser.